Bienvenido, cofrade. Hoy vengo de rojo sacramental y peladito, amigo. Vamos a seguir hablando de las insignias en las procesiones. Y he pensado, pues, seguir. Empezamos por la cruz de guía, después hablamos de la bocina. ¿Y qué es lo siguiente que viene? El cenáculo. Quizá es de las insignias que más llaman la atención, sobre todo a los pequeños, ya que ven esto de aquí. Sport. ¿Qué significa eso, papá? Y el papá le dice, hijo, pues está claro, San Pedro quiere rosquilla. Y el pequeño, pues inocentemente, se lo cree. San Pedro quiere rosquilla, claro, si es que lo pone claramente. Pues no, pequeño cofrade que te estás iniciando en esto de las hermandades, en este bonito mundo y apasionante. No es San Pedro quiere rosquilla, aunque estaría guay, estaría muy guay, pero no, no significa eso. Antes de ir con el vídeo, te invito, amigo cofrade, a que te suscribas aquí abajito al canal. Vamos a seguir creciendo los dos juntos de la mano. ¿Qué más te da? Es una suscripción de nada. Es gratis. Y a mí me hace súper feliz. Pequeño cofrade y papá del pequeño cofrade que has dicho San Pedro quiere rosquilla porque de verdad piensa que es eso. Hoy, aquí, en mi canal, te voy a descubrir qué es lo que significa. ¿En qué lugar va colocado o suele ir colocado el cenáculo en las procesiones? En el segundo tramo de Nazareno o en la segunda sesión de Nazareno o de penitente, no vea con el lenguaje, porque en cada sitio lo llamamos de una forma y no quiero que nadie se sienta ofendido, que hay mucho ofendidito. En el segundo tramo o en la segunda sesión de Nazareno o de penitente suele ir el cenáculo colocado, suele abrirlo, suele presidirlo y siempre va acompañado de varas de acompañamiento. Puede ir con un par de varas, una pareja de varas o con cuatro varas de acompañamiento. Nunca debe ir flanqueado por hermanos de luz, ¿vale? Por si alguna vez lo veis, se lo decía el Nazareno Loito. Amigo Nazareno, esto no puede llevar luz. Tiene que ser vara de acompañamiento. El cenáculo estándar suele ser con una tela bordada donde pone el famoso Sport o SPQR y suele estar coronado en orfebrería por un águila imperial. Ese águila imperial es símbolo del Imperio Romano. Su nombre en latín sería Senatus Populusque Romanus, que traducido al castellano sería el Senado y el pueblo de Roma. Diego, ¿y por qué llevamos un cenáculo en las procesiones? Actualmente, ojo, es el emblema oficial de la ciudad de Roma. Se porta como recuerdo del drama del Calvario de Cristo, fue bajo el poder y dominio del Imperio Romano. El cenáculo en el Imperio Romano aparecía en muchísimas ocasiones, en monedas, en la literatura romana, al final de los documentos públicos, en inscripciones de madera, en inscripciones de piedra, en los monumentos públicos, en las obras públicas y también en el blasón de las legiones. Quizá este último, el blasón de las legiones, sea el más influyente para finalmente introducirlo en un cortejo, en una procesión de Semana Santa. Los hay de muchísimos tipos, pero los más comunes son los que tienen la tela bordada con las letras SPQR y coronado con un águila imperial. También el paño bordado puede ser sustituido directamente por la orfebrería. Es una insignia bastante habitual, pero es cierto que hay algunas hermandades que no la llevan. En algunos casos puede ser directamente porque económicamente no les ha permitido aún crear la insignia, pero en otros, en hermandades que son bastante más antiguas, tiene su porqué. La hermandad de la Virgen del Valle de Sevilla no lo lleva porque antiguamente, en el paso del Nazareno con la cruz del hombro, había un romano que portaba un cenáculo y pues no lo sacaban en el segundo tramo de Nazareno. Como ese romano ya no existe, ese cenáculo tampoco sale ni tampoco lo porta ningún nazareno, es decir, que el Valle de Sevilla no lleva cenáculo. Las dos soledades, la de San Buenaventura y la de San Lorenzo, tampoco los llevan, ya que no son pasos de misterio. Sin embargo, hay otras hermandades que llevan hasta tres cenáculos, como la Hermandad de la Macarena. En definitiva, que el cenáculo es otra de las insignias bastante habituales en los cortejos.
que no significa San Pedro quiere rosquilla, que es un símbolo romano, que lo podemos encontrar tanto en bordado como en orfebrería, y su mástil suele estar coronado con un águila imperial, que algunas hermandades no lo llevan y otras suelen llevar hasta tres en su mismo cortejo. Pequeño cofrade, ya sabes que ese sport no significa, o SPQR no significa San Pedro quiere rosquilla, significa Senatus Populusque Romano. Y nada, cofrade, que espero que si no conocía qué significaba y cuál era la historia del Senatus, pues que te haya servido de ayuda. Y si ya lo conocías porque era un cofrade con muchísimos conocimientos, pues nada, espero que haya pasado un buen ratito conmigo. Y como digo siempre, espero que si te ha gustado el vídeo me regales tu like, te suscribas aquí abajo y nos vemos en unos días en un vídeo nuevo. Adiós, cofrade comedor de rosquillas.